Increíble. Tenías razón. ¿Miramos más cerca? Claro. Majestuoso. ¿Cuánto crees que se tarda en tallar algo así? Años. Décadas, incluso. La gente de Hoysala tenía maña para la piedra. Y para la guerra, parece. También. Harían esto para conmemorar sus victorias contra los persas. Diría que presentaron batalla. Así es. Pero no duró. Aunque a nosotras nos beneficia, ¿eh? Esa talla me suena. Sí, son los símbolos de nuestro disco. Entonces estamos cerca. ¿Pero qué significa? Espero que encontrar estos símbolos nos dé respuestas. Ajá. Vale, vámonos. ¡Mira! Uno de los camiones de Asaf. Aquí parece despejado. Este motivo es como el relieve gigante que vimos antes. Este es el lugar correcto, seguro.
Mira ahí arriba. El arco de Parashurama. Concuerda con el símbolo de la torre. Así que Parashama... Parashurama. Parashurama. Vale. ¿Quién era? Sí, el sexto avatar del dios Vishnu. Un temible guerrero. Entrenado en las artes marciales por el mismo Shiva, pero solo cuando conquistó el mundo entero para convencerlo de su valía. Y yo pensando que sudé lo mío. Con esto servirá. Vale. Vale. No sabría decir. ¿Una fortaleza? No tiene el diseño de un templo. Eish, ojalá hubiera traído guantes. Está bien haber salido al fin de esa letrina. Empezaba a pensar que el jefe iba solo de boquilla. Yo cuidaría lo que digo. Lo siento. Pronto dará igual. Cuando tengamos el colmillo, la gente nos seguirá como ovejas. Sí, hasta el poderoso ejército indio temblará. Estoy impaciente. Eso es. Está despejado. Habrá alertado a los otros. No se puede hacer nada. Vamos. ¡Ahí en la montaña! ¡Aquí vienen los otros! No os conviene que dispare desde aquí abajo, chicos. Está despejado. No será el último. Había un camión grande aparcado delante. Abriremos bien los ojos. Hubiera preferido empezar con ventaja sobre esa. Ya no se puede hacer nada. Además, no importa quién comienza, sino quién acaba. Es verdad. ¿Qué es? ¿Una capilla? No creo. No veo ninguna deidad colgada. Busquemos cómo subir. ¡Sígueme! Yeah.
Al suelo. Los veo. Pero ellos a nosotras no. Increíble todas las circunstancias. Mira a tu izquierda. ¿A qué viene esa calma? ¿No has oído esos disparos? Sí. Te preocupas demasiado. El mismo Asaf entrenó a nuestros hermanos. Bueno, yo quito el seguro, por si acaso. Yo nunca lo pongo. ¿Pero qué? Mierda, he visto algo. Cuídate. ¿Nada por ahí? Nada. Todo bien. ¡Nos han visto! ¡Lo he notado! ¡No nos detendréis! ¡Tienes que moverte! ¡Qué ganas tenía de esto! ¡Me vas a meter mal! ¡Suéltala! Menos mal que estás aquí. No, no, no.
Eso es. El sitio es seguro. Sí que lo es. Sigamos. Es lo que iba a decir. Tan cerca y tan lejos. Tenemos que abrir esa puerta. Volveré a la manivela. ¡Vamos allá! ¡Perfecto! Debería funcionar. Al menos has cruzado. Maldita sea. ¿Ves otro camino? Espera sentada. O de pie. Da igual. Recibido. ¿Eh? Perdón, ¿y usted? ¿Vas bien? Todo bien. Vale, supongo que no es la entrada. Ah, ahí estás. ¿Te diviertes? Casi. Ya está. Impresionante. Gracias. Vamos. Mira esto. ¿Qué te apuestas a que...? Te dije que era una llave. ¿Premio para la señora? A ver qué hace. ¿Qué pasa? ¿Un antiguo rompecabezas, Hoysala? ¡Claro! Voy a hacer un arco. Para Shurama. ¿Y ahora? Ahora giramos esta manivela y vemos qué pasa luego. ¿No será peligroso? Sabes que lo de cazar tesoros no es para alérgicos al peligro, ¿verdad? Ni lo de ser mercenaria. Pero cuando le quito la anilla a una granada, sé bien lo que va a pasar. Lo mío es mucho más divertido.
¿Lo has oído? ¿Lo notas? Fraser. ¿Qué? Mira ahí. ¿Qué te parece? Es el enorme relieve que visitamos antes. Y tú preocupada por girar esa palanca y morir. No está tan mal ir con la hija de un arqueólogo. Te lo pasarías bomba de pequeña, ¿no? Tuvo sus momentos. Aprendí mucho. El Imperio Hoysala le encantaba. Aunque le quitaba mucho tiempo. Yo, si voy en busca de tesoros, ya puedo sacarme algo. Claro. Yo no me arriesgo si no hay un buen cheque. Eso imaginaba. Como llevar un ejército. Una gran responsabilidad. Me sale solo. Mi padre se jubiló y me puse al mando. De un negocio familiar. La lié, pero bien. Pero ya lo sabrás. Tú y los hermanos Drake erais muy amigos. Sí, bueno. No es momento para eso. ¿Y ahora? ¿Dónde? Hay un fuerte sobre las cataratas con el tridente. Y está el fuerte en la montaña con el hacha. Supongo que tendría que haber preguntado por los Drake antes de aceptar el trabajo. No hay mucho que contar. Conozco bastante a Nate. A Sam, no tanto. Apareció un buen día, como salido de la nada. Busquemos cómo regresar al coche. Suena bien. Ah, ahora está abierto. Listo. Que sepas que Nathan Drake ya no está en mi vida. No tienes que preocuparte por él. Tenía mis dudas. ¿Por qué aceptaste mi oferta? A caballo regalado, sobre todo cuando todo el mundo parece empeñado en verme caer. Eso he oído. Pero lo bueno es que... Ah, hay un lado bueno. Cuando la gente tiene unas expectativas muy bajas, es más fácil cogerlos por sorpresa. A mi modo de ver, este negocio ya es bastante duro de por sí. Hay que aprovecharse de cualquier ventaja. ¿Siempre has trabajado solo? Casi. ¿Qué edad tenías cuando empezaste? Poca. Aprendí temprano a dejar que la gente creyese que se estaba saliendo con la suya. Para salirme con la mía, al final. Demasiado sutil para mí. Siempre he preferido el enfoque directo. Mientras te funcione. Vuelvo en nada. Recibido. Ah, otro más.
Hora de irse. Espérame un momento. Te espero. ¡Allá vamos! Claro, ¿cómo iba a ser tan fácil? ¿Qué tenemos aquí? Otro souvenir para mi colección. ¿Me esperas un segundo? De acuerdo. Vamos.
Que haya más gente ahí, ¿eh? Fíjate, es el tridente de Ganesh. Lo vi también en la torre. Ganesh, eliminador de obstáculos. ¿Asegurada la puerta? Aún no. Esperamos a Cobra Oso. Te cubro, pero mantengamos el sigilo lo que podamos. ¿Me oyes? He visto algo. ¡Eh! ¡Oído! ¡Lo has visto! ¡Estás acabado! ¡Hala! ¡Han ido por la recogida! ¡Buen intento! ¡Aún quita sus manos! ¡Gracias! ¡Déjalo en paz! ¡Racer, muévete!
Oh, oh. ¡Mierda, escopeta! ¡Esto se ha acabado! ¡Buena! Volvieron por allí. Ve a comprobarlo. Mira allí, yo miraré por aquí. Creo que ya están todos. ¿Estás bien? Vale. Solo pienso que podía haber salido mejor de muchas otras formas. Vaya, yo pensaba en todos los posibles resultados horribles. Mi actitud es más positiva, creo. Vale. Busquemos esa válvula gigante de agua. ¿Suena bien? Vale, ¿no es así? Ni así. ¿Cuál es el truco? ¿Qué? Parecía un botón. Solo quería que te pelearas con algo. ¿Qué es esto? Me gusta ese sonido. Uno de los radios de la rueda acaba de girar. Las cerraduras se retraen al girar las ruedas. Probablemente haya 5 en total. Pues quedan 4. ¿Y qué hay? Van 2. Te encontré. Solo queda uno. Y para terminar, así debería funcionar. Vale, ahora la rueda esa grande. ¿La rueda esa grande? Pues el término arqueológico que sea. Rueda grande, ¿le va bien?
Va, venga ya. Toca arrastrarse. Sí. Ahí está nuestra válvula. A ver, deduzco que esto debe parecer un tridente. Bien visto. Es un poco más difícil. Ganesh. Saludos, señor. Bien, abramos el agua. Oye, ¿quién dice que no será diferente esta vez? ¿Y si sale fuego o algo? Me tomas el pelo. Pues claro que te tomo el pelo. Vamos allá. Esperaba que saliera fuego. ¿Otra cascada? Sí. Ya van 2 de 3. Poisala se esforzó demasiado en ocultar el colmillo. Bueno, el colmillo era el símbolo de todo su dominio. Representaba su riqueza y poder. Un buen trofeo para los persas. Sí. Pero mi padre siempre pensó que el colmillo era algo mucho más importante. ¿Qué? ¿Tu padre buscaba el colmillo? Estaba obsesionado con él. Se pasaba día y noche investigando. Se lo gastó todo en expediciones estériles. Me suena de algo. ¿Y qué pasó? No lo sé. A mi madre y a mí nos mandó fuera porque corríamos peligro. Y a Australia, que nos fuimos. Y aquí estoy ahora, en las afueras de Halebidu. Qué divertido. Última parada. El fuerte que hay dentro de esa montaña será el del hacha. ¿Ahora sé de dónde sale tu forma de hablar? Ya. Fraser tampoco es un apellido muy indio. Era el de mi madre. He traído comida preparada.
muertos. No me digas. Comprobarlo. Bien. ¿Qué tenéis? Esto está despejado. Se han cargado a alguien. ¡Mirad bien, tíos! Por aquí ni rastro. ¿Y ahí? La zona está despejada. Mira por aquí, yo comprobaré eso. Desde luego. ¡Basta de...! ¡Buen trabajo! Muy bien, despejado. Esta vez de verdad. Lo has hecho bien, dadas las limitaciones. ¿De qué limitaciones hablas? Sin formación real de combate. Ah. Algo impulsiva. Correteas como loca. Deberías aprender lo que es una carrera explosiva, breve y controlada. Vale. ¿Y vestir de rojo en una situación de combate en la selva? No sé, sinceramente. Solo queda el de la montaña. Así es.
Ahora comprendo por qué quiere a Asad el colmillo. Pensaba que era solo por el dinero, como nosotras. Lo usará para atraerse a la gente a su causa, como símbolo contra el gobierno. Un segundo. Parece que esto abunda bastante. ¿Hay una cuevecilla por ahí? No te esconderás de mí. Tus hermanas y hermanos te están esperando. Vale. ¿Por dónde íbamos? Estabas diciendo algo sobre el colmillo, creo. Asad usará el colmillo para atraerse a la gente a su causa. Como símbolo contra el gobierno. Igual que las otras veces. ¿No es la primera vez? En absoluto. Desde que el joven rey cayó ante los persas. Todo el mundo quería reclamar esto, esta tierra. ¡Calla! ¿Revelar nuestra posición? Sí. Toma nota. La campana ha movido una de las barras. Ugh!